días, familia. Sorpresas caminando. Es otro día en la aventura de Kubi. Hoy tenemos que cambiar la bujía. Tenemos que hacer muchos kilómetros. Quiero estar seguro que todo esté bien. Y también hay una cosita abajo en el volante. No sé, Javier, sabes que se tiene que hacer. Él me la va a cambiar. Se cayó una piecita y hay que reparar las cosas de poco. Nada de problemas grandes. Aquí está la familia. Buenos días. Muy buenos días. Hombre, para checar. Ándale. No se puede hacer la mesa adentro con el pedazo ahí porque está pegado. La moquette es pegada. No se puede. Estamos aquí con el trabajador de la madera. ¿Cómo se dice aquí? ¿Maderero? Carpintero. Ah, estamos aquí con el carpintero. Uh-huh. Y ándale, así es. Necesitamos una tabla, la cama ahí y otra tablita aquí adelante. Mis juegas. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí estamos con Javier. Eso es el corazón de Scooby. De Scooby-Doo. Bueno, vamos a comprar la... Creo que se llama bujía. Ahora vamos y después le cambiamos la bujía a Scooby. Ándale. Miren quién está aquí. La familia ya está aquí. Ándale. Eso hace miedo. Ah, sí, sí, familia. El hombre lobo. Entonces hay un problema porque el cable aquí ya tiene un corto. Aquí se ve, se juntaron. El cable estaba viejo, probablemente calentaba mucho y ya la goma no puedo ponerla. Se ve aquí que se quemó. Por suerte sé algo de electricidad. Entonces ahora voy a comprarme un poco de cable y voy a hacer el trabajo mejor. La bomba ya llegó, ya la he puesta, ahí está. El fusible me ha salvado la bomba. Está totalmente quemado. Vamos a ver de cambiar el hilo, cambiar y hacer un poco las cosas bien. Y poner un hilo más grueso. Antes de empezar a trabajar, me fui a comer algo. Está lloviendo. Voy a ver si puedo lograrlo. Vamos a comprar un poco de hilo, y cinta, y algunas cosas así. Y vamos poco a poco alegrando las cosas. Yo estudié como eléctrico. Creo que puedo lograrlo, lo espero. Vamos a ver. Bueno, ahora me estoy yendo a Portales. Ha llovido mucho, ya han visto. Vamos a comprar un poco de cosas. También necesito un desarmador de cruz, uno plano, un poco de cosita para permitirme de cambiar las cosas. Y si me pasa algo, también puedo hacerlo yo. Ya fue bien porque Javier me ha enseñado cómo se cambian las cosas, cómo se cambia el aceite, que no conozco este tipo de motor. Primo de lo de la madera, creo que me lo voy a hacer yo. Ya he comprado los cables y ahora estoy buscando un poco de desarmador, estas cosas. Ahí lo veo. Voy a preguntar aquí a ver qué precio tienen. 140, eso tiene precio un poco mejor. Caminando, he encontrado unas super sorpresas caminando. ¡Wow! ¡Qué auto tan hermosa! Miren la llanta, qué linda que está. Y adentro, ¡wow! ¡Es perfecto! No puedo creerlo. ¡Qué bonito que está! Bueno, he hecho una cosita. Sí, sí, he tenido que cambiar un poco de cosas. Aquí está Emi. Esa es la situación. Ya he entendido más o menos qué tiene que hacer. Tengo que entender esos dos hilos que no sé qué sirve. Espero que no tengo que... ¡Qué guapo! Espero que... Creía que era peor. Tendría que lograrlo. Tiene 46 años. Normal que puede fallar, ¿no? Aquí está donde se quema. He elevado dos hilos más gruesos, que eso va a alimentar la bomba. Lo voy a lograr, va. Ya tenemos que trabajar aquí. Tengo que entender dónde se van esos dos amarillos. Bueno, eso no. Y tendría que ser los dos focos que están ahí. Uno está ahí, otro está ahí. Y también eso tengo que entender dónde está. Vamos a trabajar. Dime, Diego. Hola, Diego. Te voy a jalar dos cables a ver si son eso. ¿Qué pasa aquí? Oh, mucho trabajo que hacer. ¿Qué se mueve? ¿Qué tiene que moverse? A ver si se mueve algo. ¿Quién sabe? No veo nada. Diego está trabajando. Emi, ¿ayudas tú también? No, porque no me se me... Ojalá que lo logramos. Oh my God. Ahora Diego está intentando de solucionar. ¿Qué piensa, mi amor? Ahora lo voy a arreglar nada más así. Los cables son viejos, la plástica es vieja y es normal, eso puede pasar. Andrés me lo dio muy bien. Adentro sal, por favor. No salga. Tengo hambre. Y estaba junto y eso era el interruptor. Espero que funcione para no cambiarlo, porque me gusta, porque es antiguo, no sé cuántas estas piezas. Entonces le estoy poniendo el isolante aquí. Y después voy a conectar otros dos cables. Así es.
Dime, amor. Nada, voy continuando concentrándome. Pasó también que la puerta no se abrió y hoy no se podía abrir la puerta. Así que nuestro amigo hoy está intentando de solucionar, cruzó los dedos. Tengo también la lavadora, pero esta mañana no estaba el agua. Y aquí he hecho todas las juntas y he conectado. Y ahora quiero poner también ese medidor que me va a decir si la batería es descargada o no. Entonces con eso ya voy a ponerlo aquí. Ya hay dos agujeros. Seguimos, seguimos adelante. Y ahora estoy yendo al mercado de portables porque ahí hay muchas cosas eléctricas. Tendría que terminar, falta poco y vamos a ver si he hecho todo correcto. Bueno, sí, la bomba funciona para hacer funcionar la ducha, el baño, el agua en general, pero parece que el refri no funciona. Creo que se ha quemado porque he mirado la electricidad ahí, pero no funciona el refri. Estoy haciendo el último trabajito, quito esa, la pongo dentro aquí y después la cierro así. Puedo tener también la lámpara. Y güey, funciona. En la clase de baile hay la niña que manda. Aquí está. Vamos. Nada. Nada, la bomba no funciona. He intentado de invertir la polaridad, pero no. No funciona al final. Sí gira, se mueve algo, pero no jala el agua. Y no va. Voy al mercado a comprar una válvula que me puede parar el agua. Así no se va a echar a perder. Ya regresé. Aquí están las piezas. Y ahora vamos a hacer el trabajo. Tengo también la batería descargada. Pero la dueña de la casa, la que me renta el cuarto, no quiere que cargue la batería. Así es. Hola Javier, voy adelante y vamos a ver qué pasa. Lo que quiero hacer es ponerle una válvula aquí, que es esta, y para que cuando necesito trabajar, el agua fuera. Esa aquí, no sé si se ve, sirve para jalar el agua fuera. Entonces quiero poner la válvula aquí que puedo apagar el agua. Ese es el agua que utilizamos para que si pasa algo no tengo siempre que jalar el agua fuera y puede estar adentro y después puedo trabajar la bomba. He puesto la válvula, no sé si se ve, aquí está. He tenido que quitarle la parte de arriba porque no podía cerrarla y después he podido girarla para cerrarla. Le he puesto ya la manguera, entonces ya está agua adentro y funciona, no jala agua afuera. Puede ser que entendí lo que estaba con la bomba. La bomba tiene como un plástico. Nosotros en Italia la llamamos membrana. Este plástico se va, se mueve y hace pompar el agua. Entonces me fui adentro y había como un pedazo que no sé cómo se llama. Había un amortiguador, algo así, que no sé cómo se puede traducir. Y empujaba afuera, entonces estaba descargado. Creo que fue. Bueno, ahora es la prueba del 9, decimos nosotros en Italia. Vamos a ver si funciona. No he hecho ninguna prueba. Quería hacer esa prueba junto con la familia de sorpresas caminando. Y el interruptor, esperamos. Bien, a ver qué pasa. Parece que no funciona. La razón por qué no funciona es que es rota. No hay nada. Está completamente... Le se cayó a alguien. Y he contactado a Andrea y me ha dicho que pruebe a hacer algo para que no la puede cambiar. Bueno, esperamos que lo logre, así me ahorro un dinerote. Porque sí, cuesta bastante. Fue él que me la mandó porque se rompió. Me mandó la nueva. Le he dicho yo, mira, me la quedo así. Tomo Scooby así como es. Y yo la arreglo. Y después estuvo el cortocircuito que ya vieron. Esa es la historia de lo que pasó. Es normal porque es del 76. He hablado también con Antonio. Y los cortos puede ser. He checado todos los hilos. Entonces he cambiado nada más lo que necesitaba. El implanto que hizo ahora es provisorio. Tengo que hacerlo mejor, muy bien, con toda la caja. La quiero hacer una chulada. Como se dice aquí en México. Bueno, familia, aquí está la familia. Zaira se está comiendo una cubana. Mi un bistec. No. Cazzo. Ya pestaron la mierda. Y yo me como la cubana. Hola familia, hoy voy a probar migas, que tampoco no sé qué es. Tiene que estar un bolillo con hueso de puerco y chile morado, creo, algo así. Algo nuevo, vamos a probar. Aquí estamos todos juntos con la familia. Vamos a comer esa miga. Está Ana también, Zaira y los niños. Vamos adelante, vamos a comer esa miga. Que no es amigas, pero migas sí. ¡Wow! ¡Qué carro! Eso sí es un pick-up de verdad. ¡Merece! ¡Wow! ¡Nos vemos después! ¡Bye! ¡Wow!
¡Wow! Puedo creer a la parada del metro ahí. La saca de box. El hombre que se puede golpear. Me encantan las artes marciales. Y aquí hay todo el ídolo de los boxeos mexicanos. ¡Wow! Increíble. Miren qué chulada. ¡Wow! Mejor que he visto. ¡Ah! ¡Ándale! ¡Qué bueno! Una parada, ya estamos. A ver qué me va a llevar esa rica comida en la panza. Ok, suerte, mamá. Estamos a la huila y aquí vamos a comer esa rica comida de México. Ándale, vamos a ver. Aquí estamos, familia. Se pasa caminando. Wow, me encantan los tacos. Wow. Santa, anda, esa es la parada de la Santa Muerte, creo. Han dicho que aquí es el lugar donde se festeja la Santa Muerte. No soy seguro, pero así me han dicho. Anda, parece una delicia. Corre. Ándale. Así está. Roba por aquí, ropa de vestir. Si quieren zapatos, aquí hay un juguito, ¿por qué no? Un juguito, tacos de guisado. Ándale, aquí sí hay música, música, música. Calcetines para todos. Aquí hay un poco de pantalones. No, aquí qué. Ah, pasteles. Ya casi estamos donde tenemos que comer, ¿por qué no? Aquí están construyendo todos. Ándale, profesionales aquí. Oh. Ah, por aquí. Oh, casa de boxeo. Ándale. Qué pisado. Muy bueno. Se ve bien la pinta, ¿eh? Oh, licuadito. ¿Por qué no? Un licuadito para todos. Ah. Aquí qué, creo que hay carnita ahí. Pastelito. Música, música, música. Está cerrado. Era aquí lugarcito, pero no. Ándale. Así es, vamos. Soy seguro que vamos a comer algo bueno. También se está cerrado. Estamos en México, güey. No se puede comer mal aquí. Nunca he visto algo así. Tiene una buena pinta. ¿Esa es carnita? Vamos a comer. Ándale, se ve bien. Disculpe, señor, la que está ahí es carnita. Pero es carne normal, no es carnita. No. Ándale. Es tripita. No, tiene una buena pinta, ¿eh? Nunca la comí de Italia. Ándale. Yo le dicen en Francia chicholines. Ah, en Francia chicholines lo llaman. Ándale, interesante. Sí. Se ve bien, es que nunca la comí. Entonces hay que probarla, sí, seguro. Sí. Ándale, gracias. Este es el lugar. Aquí parece que se come res. Vamos a ver qué. ¿Qué tomaste, Ana? Yo pedí uno de pajarito. Yo también. Sí. ¿Tú también? Mejor lo prueba. Tripa, suadero. Ya viene. Gracias. Ah, ah. Esta es la pajarilla. Vamos a probar. ¿Qué tiene? ¿Es chile de árbol? Sí, es. Pero está más picosa esta que la verde. ¿Pero no hay habanero? No. ¿Tú qué quieres, carnita, mi amor? Una tostada. Es una tortilla dorada. Queso. Bueno, estoy comiendo la pajarilla. Tiene un sabor diferente. Bueno, está rico. Me gusta. Gracias. Gracias. Pedí un taco de cochinita, mi primera vez. Y me dijeron que tengo que poner la cebolla con habanero. Sí, la cebolla no es que me encanta muchísimo. De hecho, sin cebolla y habanero no es lo mismo. Voy a disfrutar y probar igualmente. Es que el habanero sí me gusta. Voy a echarle un poco de cebollita igualmente. A ver, después voy a dar besos muy apasionado. Apasionado.
Diego, ¿cuánto apasionado quieres tu beso? Ah, me encanta el habanero. Entonces ponle mucho. Pero mucha pasión. Mucha pasión. Ándale. Está bien, voy a probarlo. ¿Puede traerme un poco de habanero, por favor? ¿Qué toma de habanero? Gracias. Tengo que dar beso apasionado. Oh. Sí, voy a poner también cilantro, porque es lo que me encanta más. Tiene más cilantro que carne. ¿Qué digo? Sí, gracias. Aprovecho. Llegó te pase. Gracias. Prueba te pase. Piano, piano. Yeah. Wow. Está muy bueno. No hace nada. Déjala, no, nada más déjala. No hace ¿ya está nada. Todo? ¿Qué rico? Es burdela di manzo. Burdella di manzo. Sí. Te hablo en italiano. Ándale. Señor. Gracias. Sí, yo quiero. Yo quiero. Yo quiero uno, por favor. Yo también. ¿Cómo no? Uno para cada quien. Ahorita le traigo. No hace nada. No hace nada. Déjala. Solita se va. Como no va a encontrar dulce, ya se va. Ya se va. No, no les pases porque entonces sí se pica mi vida. Nada más quiere tomar agua. Es que hace días, Zaira, que me andan siguiendo las ovejas. Pero. Y ya, nada más. Yo sé que no me muevo y no pasa. Tiene como una semana que me han seguido las ovejas. Esta es la semana del animal tótem. Puede ser que es tu animal tótem, la abeja. No, no me lo había ni siquiera imaginado. Y puede ser que te quieren decir algo. Algo exacto. Vamos a ver qué te dice la... voy a ver qué... Te dice de escuchar la abeja porque tiene su valor simbólico, que ella es muy trabajadora, productiva, y sus alas la conectan en el plan cósmico. Wow. Abeja es un representante de los personajes sagrados. Te da sabiduría divina y sanidad. Y te da el dono de saber hablar. Y está conectada con la Gran Madre por actividad de creación. El barrio de Tepito. Con la panza rica. ¡Qué rico! Hemos comido. ¡Ándale! Estaba bien rico. Los taquitos. Sí, 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 familia. Ahora estoy con la pancita llena. Bienvenido. De rojo, rosa de verniz, como lo de Mago de Oz. ¿Cómo se llama? Charol. Sí. Es charol. Es que sí, mejor sin tacones, pero quiero uno de verniz. ¿Qué quiere, amor? Una bailarina. Esa chiquita. Es que son pequeñas para mí. Qué grande. 42 europeos. Un poco grande. Tengo que ponerme la de youtuber. Se te vería muy bonita. Sí, están más delgados. Soy más delgado. Oh, ándale. Es que mi mamá tiene su peo un poco de limón. Oh, aquí hay frutas. El Mickey. Salchicha. Ídolo de los bosques. Ídolo de los bosques. Ídolos. Ídolos de los bosques. Mickey. Ídolo de los bosques. Boxeo. Ídolo de los bosques. Boxeo mexicano. Ídolo de los bosques.